Tururú, tururú. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio del canal Master de Dominion desde Aura Kingdom. Jueguecito que me recomendó en su momento mi colega Metralla-san, ¿vale? Tenéis en su canal varios vídeos del juego por si queréis verlo un poco más en profundidad, porque yo me voy a dedicar a hacer simplemente un primeras impresiones. He estado ya probando algunas cositas del juego y nada, simplemente lo que era el principio del juego, porque he pasado bastante fuerte de todo lo que me contaba. ¿Por qué he pasado tan fuerte de todo lo que me contaba? Muy sencillo, porque el juego estaba en inglés y digo, pues mira, tampoco me voy a poner ahora aquí a traducir y toda la historia. Pero resulta ser que a base de irlo mirando he dicho, anda leche, pues si hay por aquí, ¿y esto? Tío, esta animación, todo cute. Bueno, he visto que había otro, o sea, como una especie de parche en lo que lo podías poner en castellano. Y digo, pues mira, vamos a ponerlo en castellano y nos reímos un poco. He cogido y me he hecho un personajillo de estos, ¿vale? De los de la magia Shinigami, estos. Dice, allá donde el segador del inframundo se elige, lo sigue la muerte. Aquel que blande la guadaña goza de un poder destructivo sin rival y una velocidad de ataque inigualable al paso de su afilada cuchilla. Se escuchan gritos de horror. Puede aliarse con los seres demoníacos y convocarlos para la lucha. Además es un gran conocedor de la magia que usa para infligir durísimos golpes a sus enemigos. Bueno, esto básicamente os lo he leído porque es el personaje que voy a coger, ¿vale? Pero os voy a enseñar el resto de clases que hay. Hay un total de 17 putas clases, si mal no recuerdo, porque eran 3 y 3, 6 y 2, 8, 8 por 2, 16, y le quitamos 2, 14. Pues me falta una. Antes me aparecía una más, no sé por qué. Bueno, melee, guardián. Típico palaca, ¿vale? Para recibir todo el golpe habido y por haber. Defensa, 3, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Tenemos los golpes por aquí a este buen señor, ¿vale? Que es melee también, pero se llama verdugo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con este tío? Pues que tiene área de efecto, ¿vale? O sea, es también un poquito defensivo, sigue siendo un warrior, pero al mismo tiempo va a tener AOE, o sea, efectos de área, ataques que van a infligir sobre un área, ¿vale? Y luego después tenemos por aquí el típico melee luchador que sigue siendo un warrior, pero se le va la defensa a tomar por culo porque a lo que se dedica es a evadir y a pegarle, ¿vale? Melee a tope. Luego después tenemos por aquí dentro de los ranged, el pistolero, no hace falta que diga mucho sobre un pistolero. Luego después tenemos el artificiero, no hace falta que diga mucho sobre un artificiero, simplemente va a estar pegando. Este lo que pasa es que es un poquito más de área de efecto, ¿vale? O sea, de los que atacan a muchas unidades al mismo tiempo. Y luego después tenemos por aquí, magia, el bardo, nos va a encantar y encandilar con sus canciones. Este es como Asurance Turis, pero cantando bien. Luego después tenemos el elementalista, ¿vale? Que básicamente es el mago que tiene área de efecto. Y luego después tenemos por aquí al hechicero, que es más de asistencia, ¿vale? O sea, me imagino que será el que llevará un poco pues todo el tema de los buffos. Tenemos por aquí dentro de los melee asesino, más ataque cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pero digamos que es como una especie de mezcla entre el luchador y el verdugo, ¿vale? O sea, hay como un intermedio. ¿Era necesario poner tantas clases? Lo dudo. Arquero, ¿vale? Con áreas de efecto. Luego después tenés por aquí el Ronin, más hostias a cantopalo. ¿En qué se diferencia con el luchador? Pues en realidad en prácticamente nada, únicamente que se supone que el luchador se cura un poco, mientras que este no se cura nada. ¿Diferencias? Pues no eran necesarias tantas, ¿vale? Luego después tenemos por aquí el tema del Shinigami, ¿vale? Que es el que me voy a coger porque me molan los Shinigami. Y luego después tenemos mandoble, hombre a dos manos. ¿Y qué diferencia hay entre el mandoble y el verdugo, por ejemplo? Pues sinceramente no lo sé. No sé si realmente va a haber una diferencia milagrosa. Únicamente que este parece que se cura un poco y este no se cura nada. Ya está. Y ya por último el shuriken, ¿vale? Que básicamente es un ninja para ataque a distancia. Como ya cogí hace tiempo otro de esos, pues no he querido coger ninguno más. Master Dae, ¿vale? Verifiquemos. ¿Puedes usarlo? Me lo imaginaba. Vale, vamos a coger personaje femenino, ¿vale? Porque es un animu. Pero han hecho un animu sin tetas. Esto sí que es nuevo. Apariencia, a ver. Bueno, se supone que está cambiando la cara, ¿vale? ¿Podemos hacerla con cara de cabreo? ¿Hay alguna que tenga cara de waifu cabreada? Esta es la buena. Cabello. Tiene cara de pasar de la vida, ¿verdad? La mujer esta. A ver. Casi que me mola este. Pelirroja, por supuesto. Y los ojos púrpuras, para que dé más miedo. ¿La piel se la puede hacer negra? No, porque es un juego coreano y los negros no existen. Vale, venga, confirmemos.
Vale, esta de aquí que es el Eidolon no es solamente una mascota, por lo que he estado leyendo, ¿vale? Y por lo que he visto en los vídeos de metralla, sino que hace un poco las veces de asistente también y tal. Así que nada, me voy a coger esta porque me mola Cholón, ¿vale? Podría coger un dragón alado, que también tiene buena pinta, pero como el juego se llama Aura Kingdom y no Cómo entrenar a mi primer dragón, pues no lo voy a coger, ¿vale? Y luego después la bestia divina, que como tampoco se llama My Little Pony, ¿vale? Pues vamos a coger la hija divina. Porque el hijo divino me suena un poquito guay, ¿vale? Confirmar personajes. Sí, vamos para adentro. Vamos a ver qué tal va esto. Atrio dimensional, un puente espacio-temporal, la única conexión entre el pasado y el futuro. Aquí tendrá lugar la batalla final. Vale. Venga. Ah, al fin lo logré. Anelas se seca el sudor de la frente. Continuar. Master Dae, te traje el arma que necesitas. Soy una herrera. Soy solo una herrera, es lo único que puedo hacer por ti. ¿Qué haces ahí, soñando de pie? Toma el arma, intenta algún movimiento. Esta batalla determinará nuestro futuro. Equipa el arma que te dio Anelas. Vale. Bueno, como veis, lo único bueno que tiene la interfaz es que puedes mover las imágenes, ¿vale? Pero a nivel de lo que es estética de la interfaz, está muy anticuadita, ¿vale? O sea, al margen de que le hayan puesto los iconitos, etcétera, pero esto está muy a nivel de Lineage, ¿vale? Y ya ha llovido. Bueno, nos tenemos que equipar el arma de esta señora, así que vamos a ver. Hay por aquí recompensas. No se puede realizar en este momento, vale, pues me como una mierda. Vamos a equiparnos esto. Esto creo que es con la B, efectivamente. Aquí está. Como veis, la apariencia del inventario no es que sea la leche, ¿vale? Vamos a equipárnoslo, ¿vale? Ya tenemos la guadaña. Y me gustaría ver. O sea, tiene que haber por algún lado. A ver, con la I. No, con la I son las recompensas estas, ¿no? Vale, ok. Adquirir fondos insuficientes. ¿Qué es esto? Ah, esto es la tienda, vale, qué raro. Sin tocar prácticamente nada, ya he accedido a la tienda. Maravilloso. A ver, tenemos un mapa. Perdonadme hoy si voy mirando como muchas cosas, ¿vale? Pero es que me apetece cupón de lealtad. Todavía no puedes. Que sí, coño. Cógete ahí el cupón ese de lealtad. Ahora vemos qué es lo que me han dado. Vale, eso es el inventario. Con esto me puedo sentar. Y esto es simplemente para equipar o desequipar el arma. Me puedo mover con las flechas y Q y E para girar un poco el personaje. Aunque no obstante, puedo clicar y moverlo también. O sea que no hay problema. Podemos saltar, podemos alejar y acercar la cámara, ¿vale? Los típicos controles. Vale, vamos a ver, cosas que tenemos por aquí. La mochila, habilidades. ¿Qué es esto de las habilidades? Las habilidades parece que se desbloquean automáticamente. Nivel 4, 8, 13, 18, 24 y 30. Vale, armas secundarias en el nivel 40. Y habilidades especiales. Me van a dar una en el nivel 2. Habilidades generales. Vale, estos son un poco como emotes, ¿no? Básicamente. ¿Puedo hacer algo de esto? A ver, un segundo. Ahí. La barra de atajos está bloqueada. Haz clic derecho para usar. Pero está haciendo algo. Ah, sí, mírala. Está tirando como un besito, ¿no? No, está dormida, ¿qué cojones? Madre mía, vaya besos dormidos que tira esta señora. Vale, más cosas que tengamos por aquí. Misiones. Odio las estas de cómo lo presentan, tío. A ver. Porque es que realmente. O sea, sí, esto sé que es la misión. Aquí me aparece la información, ¿no? Pero luego después tenemos misiones de fama. Tenemos logros. Evento recomendado. Qué locura de cosas, tío. Bueno, iremos aprendiendo, supongo. De momento, primeras impresiones. Vale. Parece el arma para ti. Me habría gustado dártela en otro momento en mejores circunstancias, ya que siempre soñé crear el arma perfecta para ti algún día. Vale, esta por lo menos tiene tetas. La mía tampoco es que esté muy. La batalla decisiva está a punto de empezar más tarde. Úsala para eliminar sin piedad la mayor cantidad de demonios que puedas. Anela se muestra muy seria. Vale, pues venga. ¿Ahora qué? ¿Tengo que ir a matar demonios? André, líder de los templarios, se dirige ya al frente del combate. Pero los héroes del caballero negro son tan pertinaces que incluso los templarios les cuesta mantenerlos a raya para avanzar sobre el terreno enemigo. Todas nuestras esperanzas están depositadas en ti. Adelante, ve y derrota al caballero negro. El caballero negro. Vale. Tiene el tema este. Esto es muy de móviles, ¿vale? Yo simplemente haciendo clic puedo ir hasta el lugar de la misión. Esto hay gente que no le gusta. A mí, particularmente, sí que me suele gustar porque no tengo que andar buscando, ¿vale? Y eso mola. Vamos, Master Dae, todavía nos quedan muchos demonios por eliminar. Esta batalla podría ser un nuevo comienzo, como tú dijiste. Vale. Completamos, me dan otra. Nunca pensé que nos costaría tanto acabar con estos demonios. Su fuerza es mucho mayor de lo que imaginaba.
Necesito una idea revolucionaria. Si yo los encontrase primero, quizás Andy observa preocupado al ejército demoníaco en la distancia. Acabo de verlos, están justo ahí como pensaba. Vale, bueno, esos monstruos enormes deben de ser los comandantes. Rápido, Master Dan, aplica tus habilidades. Vale, que sí, vamos a pegarnos un poco y completamos el tuto. Que parece que es de lo que va esto. Vale, a estos no los puedo atacar de momento, por lo que he visto antes cuando he probado el juego. Y tenemos por aquí esto. Venga, peleando. Vale, como todo juego de aspecto japonés, índole coreana, de espíritu al menos, mucha animación y mucho tema de epilepsia gratuita, ¿vale? O sea, hay que meterle a tope ahí con las habilidades. Pero vamos, tiene buena pinta. Basta, no pensarás que te dejará ir. El ambiente no te transmite buenas vibraciones, no. Hay un no muerto que es un no muerto desgraciado. Bueno, evidentemente como es el tuto, esta gente no me hace apenas daño, ¿vale? O sea, les puedo pegar bastante fuerte y flojo, que no van a hacer nada, ¿vale? Y prácticamente recupero vida con cada vez que les parto el pecho, ¿vale? Así que no está nada mal. La barra de aquí abajo me imagino que será la barra de experiencia, ¿vale? Cuando alcance el 100% pues subo de nivel, efectivamente. En cuanto a lo que es el HAT, es bastante sencillito. Aquí arriba tenemos la vida, me imagino que si tuviéramos un mago pues tendríamos también algo relativo al maná y cosas por el estilo. Pero ya le puedo dar, ¿no? Pues venga, dale. Y luego después tenemos aquí lo del tema este de las pociones, que no sé si se podrá mover en un momento dado, porque me estorba un poco, porque se me solapa con el del bicho. Genial, acabas de vencer el último demonio. Lo siguiente es informarte. Venga. Caballero negro, es el momento de terminar con esta farsa. ¡Oh! El caballero negro ha venido. No me digas más. Poder de gel, poder de destino. Estos son los buffos, ¿vale? Comunícate con ídolos de nivel 1 estrella. Además aumenta un 5% todos los puntos de habilidad de los ídolons. Vale, se ha cargado a todo el mundo menos a nosotros porque somos los protas, ¿vale? Y aquí en el mapa, por lo que veo, aparecen los distintos niveles de cada área. 10, 20, 40, 60. Eso está bastante bien. Me suele gustar. Venga. ¡Ah! Y se cayó. Completamos. ¿Ahora qué? Maldita sea, ¿por qué no puedo derrotarlo? André insiste a pesar de estar gravemente herido. Hace todo lo que puede para resistir la fuerza del caballero negro. Master Dad, tú y los Eidolons son nuestra única esperanza. Ahora tú eres el único que puede vencer al caballero negro. Mientras André dice esto, hace todo lo que puede para resistir la fuerza del caballero negro. Madre mía, no me ha quedado claro que es negro. Apoyas a André e intenta disipar la fuerza que lo sujeta. Déjame tranquilo, Master Dad. Entiende por favor que eres la única persona en la que puedo confiar. Te mira a los ojos. Oh, madre mía, espérate. Solo hay una manera de vencer a este demonio. Debes invocar a los Eidolons. Invocas a tu Eidolon de inmediato. Precedido por un rayo de luz, un Eidolon aparece delante de ti y de André. Madre mía, pues el Eidolon no verá, pero está a tope de fancy, ¿sabes? O sea, no sé, mola. Ve y aplica los combos mortales ahora mismo. ¿Desde cuándo eres tan terco, André? El caballero negro aumenta su fuerza, haciendo retroceder a André. Madre mía, André, estás en la B, compañero. Qué interesante, venga, es que sí. Bla, 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 bla. Que te voy a partir el pecho. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Combo muerte súbita. Que hay que ejecutarlo, ¿verdad? Ahora hace una super habilidad el Eidolon. Saltan todos los combos habidos por haber. Nos morimos por el ataque de puta epilepsia. Y mientras tanto le vamos pegando otra vez. Venga, métele otra palicita de esta soberana y generosa. Y ahora yo lo remato, ¿qué te parece? Vale, ya está, rematado. Objetivo de la misión conseguido. Ya sabéis que esto evidentemente no ha pasado. O sea, no lo hemos matado ni de Blas. Me aparece aquí esta otra barra, que no sé por qué aparece una barra como superpuesta. Y no sé, demasiado menú ya. Continuar, completar, lo hemos derrotado. ¡Oh, no! Era todo mentira, en realidad sigue aquí. Me lo esperaba. Vaya, en serio estás tan orgulloso por haber derrotado a mi fantasma. Carroña, como tú jamás deberías soñar con ser mi rival. No me lo esperaba. Me está haciendo un conjuro. Me estoy ahogando. Madre mía, es Darth Vader en versión waifu. Es el ánimo. ¡Qué gran poder! Bueno, ahora chicos, por lo que he podido comprobar antes, viene una animación. ¿Seré capaz de acabar con él? Esta animación, o sea, esta pantalla se va a quedar parada, ¿vale? Así que no os preocupéis que me la voy a saltar. ¿Será un sueño o quizás una premonición? Porque se queda ahí lo de será una premonición, ¿vale? Así que
salto y así podéis ver el resto del juego, no os preocupéis. La animación esa es una animación de intro que simplemente lo que hace es que bueno, pues que es el... A ver, esto lo puedo quitar de aquí porque está en todo el puto medio. Bueno, básicamente que todo el mundo se ha creado a partir de un cubo mágico, ¿vale? La pesadilla que acabas de tener te causó una gran fatiga, sientes náusea, parece como si aún estuvieses soñando, pero por más que lo intentas no logras saber cómo acaba el sueño. Pues mal, ¿no lo has visto? Toda esa gente de tu sueño parecía muy importante, no como los insignificantes habitantes de la aldea. Te molesta verte despertar antes de saber cómo concluía. Master Dae, ¿qué haces? ¿Duermes? ¿No me dijiste que harías entrega de mercancía para Cali? ¡Cali! Madre mía, ya lo dijo Metralla, pero sí, vivía en este pueblo. Eres oficialmente un soldado de la guarnición, debo recordarte tus deberes todo el tiempo. Te tengo en alta estima, no me decepciones, hace un buen trabajo. El capitán quiere hablarme de algo. Tú voy a reunirte con la esposa del jefe, ahora mismo. Mira, tío, paso de tu historia, ¿vale? O sea, vamos a verlo. Objetivo de la misión conseguido. Ahora soy el mismo de antes, con una guadaña. Informa a la esposa del jefe de Cali, venga, sí. ¿Ya olvidaste lo que me habías prometido? No, venga, vamos, completar. Venga, ahora que le pides disculpas, tal. Bueno, es que me da igual un poco la historia, ¿vale? O sea, no os preocupéis, es normal en mí. Globos de texto. Y aparece ahí en Aswahili, ¿vale? Es japonés del duro. Todo kanji. Bueno, ya está. Siguiente mermelada. La comerciante de armaduras Betsy. ¿De qué me suena Betsy? Me suena de algo. Bueno, siguiente. Como veis, la conversación con los aldeanos me importa bastante poco, ¿vale? O sea, no os preocupéis, es normal. Quiero ver un poco el juego y quiero simplemente pues avanzar un poquito y ver qué es lo que nos ofrece. Así que creo que las conversaciones mundanas de esta gente que dentro de un rato me van a dar igual no me importan, ¿vale? Chicos, voy a seguir la misma dinámica con las primeras impresiones, ¿vale? ¿Qué es esto? ¡Oh! Este es el cubo que aparece en la animación. Veneran al cubo. El cubo es tu dios. Lonchera de amor de Cali, no canjeable, no se puede guardar en el banco, vale. Cali preparado. Vale, vamos a llevar esto entonces. Que me han preparado una lonchera que hay que llevarse al hombre este. Bueno, como os decía, voy a seguir el mismo sistema ahora con el tema de los juegos de los primeras impresiones, estos que estoy subiendo, ¿vale? Que va a ser que directamente si un juego, por lo que sea, os mola, os parece entretenido, os gusta, etcétera, etcétera, pues directamente voy a hacer serie si conseguimos un número de likes conveniente, ¿vale? ¿Cuál es el número de likes conveniente? Bueno, pues viendo que lo que son las visitas ahora mismo están rondando aproximadamente las 50 por vídeo, más o menos, entre 50 y 100, ¿vale? Pues yo creo que con 20 likes sería suficiente, ¿vale? Entonces, si a 20 personas les mola esto, pues lo que haremos será subirlo como serie. Y iremos haciendo lo mismo, mientras que haya 20 likes o más, ¿vale? No hace falta que sean 20 y os paréis, putos. Pues seguiré subiendo capítulos. Si no, a otro juego y ya está. Hay muchos peces en el mar, no hay problema. Luego después ya... Uy, ¿qué pasa? Se ha quedado ahí... Me ha hecho un extraño. Vale, informa al capitán Kane sobre la misión. Aquí me daban otra misión, ¿no? La bolita esta, parece que me da algo. A ver. No, no es la bolita, es este. A ver. Kane, mi novia ha trabajado arduamente en el aserradero. Ayuda a Ada a entregarle. Venga, vale, que sí. Joder, me jode lo del tema de los juegos estos. Cuando empiezas en rollo recadero... Omitir. Que sí, que te voy a ayudar. Continuar. Ah, vale, que puedo entrar en un puto bucle, ¿no? Por lo que se ve. Vale, la lonchera, ¿esto qué pasa? No sé si tengo que hacer algo con ella. Bueno, vamos a ir a entregar esto. Anacoreta errante. Anacoreta, joder, tío. Anacoreta. Yo se paraba ahí. Misión oculta. Pues no está muy oculta, ¿verdad? Me han dado una call. Vale, hay algo de crafting entonces por aquí, parece ser. Vale, sigamos. Vamos a informar al capataz. Así que voy a hacerlo un poco de esa forma, ¿vale? Con los jueguecillos estos. Cuando encontremos un juego que os mole, a los conejos estos les puedo partir del pecho y subir lo que me falta de nivel. Vale. Hemos subido de nivel. Ahora puedo subir. ¿Qué puedo subir? Ah, esto es automático, ¿no? Vale. Espérate. Solamente puedo subir en una cosa. Pues vamos a subirle al daño, entonces.
¿Seguro que quieres asignar los puntos? Sí, estoy seguro. Vale. Y del resto de cosas no me han dado nada, ¿no? Ok. Vale, por ver un poquito cómo funcionaba eso de la subida de nivel. Hay doble salto, lo cual me gusta bastante. A propósito, ¿has visto a Bayan? Hace días que no viene a trabajar. Bayan está muerto, seguro. Todas las historias en este tipo de juegos acaban así. A ver, continuar. Continuar, continuar. ¿Qué quieres? Derrota a conejos saltarines. Es que lo sabía que me iban a mandar. A matar conejos saltarines. ¡Oh, wow! La originalidad. Venga, métele ahí fuerte y flojo a este señor. Me han dado pociones, pero por supuesto no quiero gastarlas. Venga, mata por ahí un poco. Me flipa que le estoy pegando a este, pero no le pego al otro, ¿sabéis? O sea, ahí, ahí ese sí le da, vale. Ay, perdón, era inevitable. Venía. 3 y 4, ya está. Y ahora tengo que matar a los traviesos, que son estos de aquí, que es el mismo modelo, pero en naranja. Venga, a ver. Leñador dormido. Pues está bien. Da gusto el hombre. Vale, tengo un ataque que no es de habilidad, pero parece que se ejecuta como muy lento. O sea, ¿te interesa más estar aporreando teclas más que estar esperando a ver si lanzas el ataque manual? 2 de 3 y 3 de 3. Pues ya está, informemos al capataz sobre la misión. Easy, bro. Estamos a punto de subir al level 3. Como siempre pasa, los primeros niveles pues irán ultra fast. Continuar, continuar, continuar. Aceptar. Obtén atado de madera de pila de madera. Venga, vamos. Mira, pila de madera, aquí está. ¿Cuántas tengo que conseguir de esto? 4. 1 2 3 y 4. Vale, y según lo que estuvimos hablando en el E3, diréis: tío, pero si es un juego de Animu, esta mierda no te puede estar gustando. A ver, no me gustan los juegos que están relacionados con el anime cuando es también, además, combate por turnos, etcétera, etcétera. Y sobre todo no me suelen gustar porque se suelen volver como muy locos, ¿vale? Con el sentido de que es todo nada más que contar historia, historia, historia. Pero esto tiene un botón muy rico de omitir, que no me tengo que tragar absolutamente nada. Haz clic para abrir la interfaz de ruta del enviado. Haz clic en el punto de la ruta del enviado que quieras aprender. ¡Wow! Vale, a ver, espérate. Destreza. Tu cuerpo se fortalece mediante el entrenamiento. Acostúmbrate a luchar con monstruos y familiarízate con los movimientos ofensivos básicos. Vale, esto da puntos de salud 1%, daño 1%, velocidad de ataque 0,5, tasa de evasión 0,8. Pues o voy para acá o voy para acá, una de dos. Daño o puntos de salud. Daño de momento, porque puntos de salud de momento parece que tengo suficientes. Venga. ¿Tengo algún punto más? No tengo más, ¿no? Ya está. Vale, esto lo puedo cerrar. Podrá continuar. Master Dad, todo el mundo dice que soy muy severo. Que no, hombre, que no. Que no eres severo, que eres gilipollas. Vale, haz clic para usar el artículo de misión. ¿Qué tengo que hacer? Ah, le tenemos que pegar una hostia al leñador este, ¿no? Para que se espabile. ¡Que te espabiles, coño! Me duele, hora de trabajar. Vale. Tengo que hacer algo más. Derrota al leñador dormido 2. Derrota, ¿sabes? O sea, como si tuviera que luchar contra él, que le tengo que meter un capón con un martillazo. Martillazo. Métele a este, anda. ¿Por qué no le puedo dar? Quiero darle, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no me deja utilizarlo? Ahí, ahora sí. Pues ya está, informemos al capataz. Como veis, las misiones tampoco es que sean... madre mía, qué misión zaca. No, en absoluto. Y esto de la 1C1 y tal, me gustaría saber... Que sí, que vale, que te has dormido, tío, que me importa poco tu vida. Estoy tan satisfecho con tu trabajo, si es que soy muy bueno aporreando cabezas. Tienes puntos de personaje sin asignar. Ahora mismo los asigno. ¿Pero qué pasó? Voy a estar pendiente por si acaso perdiese en algún momento el hilo del... Te levantaste lentamente, Cap. El médico de la aldea se encuentra ante ti y trata de decirte algo.
Nena, tienes que dejarte el alcohol y las drogas. Muy importante, sobre todo lo segundo. Vale, no estoy subiendo nada en defensa. Y no sé si tengo que subir algo también. De momento me he subido otro poquito en crítico. ¿Ya te despertaste? ¿Cómo te sientes? ¿Algo te molesta? Madre mía, tío. Enséñame algo sobre E igual a MC cuadrado, por favor. Continuar. Miras a Cap con desconfianza. Te envió Kane. Me explicó que mientras hablaba contigo te desmayaste de repente. Sí. Se llama narcolepsia. Eso, que me han metido algo en la bebida. Continuar, omitir. Me importa poco. No os preocupéis, es que la historia realmente, como veis, tampoco es que sea nada del otro mundo. ¿Puedo subir a con defensa? No puedo subir, es que solamente puedo subir aquí. Así que ya que solamente puedo subir aquí, pues voy a seguir subiendo a daño, tío. ¿Seguro que quieres asignar los puntos? Sí, segurísimo. Quiero repartir hostias like panes. No canjeable, no se puede. Consigue sangre antílope de orejas, tal. Vale, ¿y tengo más misiones de estas o qué? No hay más misiones. Tengo que ir a por la sangre de antílope, ¿no? Antílope. Venga. Uy, ¿me han dado una habilidad nueva o qué? ¿O qué es eso del...? ¿What? Recita el hechizo que abre las puertas del infierno. Invoca las armas perdidas para recibir su ayuda en batalla. Ah, mira, me trae a Lulos, a la Pure y a Saga. Qué bien, qué bonito. Ataque diabólico. Vale. O sea, con esto básicamente les digo a los demonios que ataquen en la dirección que yo quiero. O sea, si yo ahora mismo les digo ¡atacad, esbirros! Pues me ignoran muy fuerte. ¡Atacad, esbirros! Ahora sí, ¿vale? Porque no había marcado el objetivo. Es necesario tarjetearlo primero. Vale, 5 de 6. Pues venga, vamos a por el último. Ah, pero está guapo esto, tío. Porque invocas aquí a esbirritos y te puedes quedar tú como en una segunda línea. No hace falta que te estés partiendo el pecho contra ellos. Y lo que he visto es que no hay luteo. O por lo menos se recoja automáticamente o algo por el estilo. Informemos, continuar. Nunca pensé que esto funcionaría tan bien. Oh, wow. Te he dado sangre antílope. Que los tenías delante de ti y no los has utilizado nunca. Aceptar. Venga. Recolecta hongos silvestres. De momento las misiones me parecen bastante iguales. No hemos hecho nada más que llevar un par de fiambreras. Hemos llevado también mermelada. Hemos aporreado la cabeza de ciertos señores. Y hemos matado conejos y antílopes. A ver si me entendéis. Informa al médico. Toma hongos alucinógenos. Para que te den narcolepsia, como a mí. Venga, a ver. Continuar. Completar. Continuar. Aceptar. ¿Qué es esto? Poción refresca. Refrescante. ¿Esto qué es? ¿Para que me lo tome yo? Objetivo de la misión conseguido. Informa al médico de la aldea sobre la misión. Vale, ya está. No solo sientes una ola de calor que te recorre. Además, ¿tienes náuseas? Comentas al instante tus síntomas con Cap. Pues sí, estoy un poco a la vez. ¿Cómo mi medicina no puede causar estos efectos? Déjame examinarte. ¿Qué me has dado, tío? ¿Sientes mareo? ¿Por qué? ¿Tienes algún tipo de alergia? No me digas más. Es la burundanga. Espera un segundo, aparece algo a tu lado y es extremadamente brillante. ¡Oh! ¿Qué es esto? Vendrá una bola del mundo. Va a venir Capitán Planeta, pronto, a salvarnos. De inmediato le preguntas a Cap qué es lo que pasa. Continuar no puede provocar este tipo de cosas. ¿No será una alergia? Bueno, no, claro que no. ¡Oh! Dios mío. ¿Y esta bola? Ahora me persigue. ¿Es un huevo? Pulsa la barra espaciadora. Pulsa la barra espaciadora y pulsa R para usar levitación. ¡Oh! Espérate que ahora levito. ¡Vámonos! Pues podemos levitar. Eso está bien. Ahí hay una misión oculta. Vamos a cogerla. Si puedo bajar, me gustaría bastante bajar. Vale, ¿dónde está la misión oculta? Aquí. Caja de herramientas. Venga, a ver qué me dan. ¡Un hacha! ¡Wow! No canjeable. Artículo de misión oculta. Úsale en el árbol más cercano para obtener madera. A ver, ¿cómo va esto? Me arrimo aquí, le doy a esto. ¿O cómo? Madre mía, está instalando en el sentido que no es. Vale, ya no se puede utilizar más. Solamente lo puedo utilizar una vez. Informa al asistente de la bruja Dalila. A ver, espérate, a lo mejor hay que darle ahora aquí. Me han dado otro hacha. ¿Cuál es el sentido de esto?
Es que no entiendo lo de las misiones ocultas. Me imagino que, a ver, si mirara el puto historial de Log, pues a lo mejor, a ver. Categoría de test. Prueba de activación de la función hogar. Ah, vale, eso no lo he hecho. Asistente, ¿qué tenemos por aquí? Estas son las misiones que he hecho. Vale. Esto me imagino que son las misiones que tengo pendientes. Logros. Esto ya lo puedo recibir, ya lo puedo recibir. Vale. Bueno. Pues no sé qué más hay que hacer con esto. Levita, levita ahí un poco. No sé hacia dónde tengo que ir. Estoy levitando sin puto sentido. A ver, el asistente de la bruja Dalila. Vamos a ello. Vuela un poco. Vale. Mira, déjalo que vaya él solo. Bueno, pues esto es ahora Kingdom. En líneas generales no está mal el juego, la verdad. Esto se puede quitar, ¿verdad? Para no tener 800 barras que no me importan. Levitación. Usa el poder de Gea para permitirte saltar a toda velocidad. Acumula toda la fuerza para aumentar el peso corporal de inmediato y ascender al suelo. ¡Oh! Le da un susto. Omitir, porque me da igual. ¿Te cuentas a Lila todo lo ocurrido? Omitir, porque me da igual. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Oh, solamente puedo seguir subiendo aquí, tío. No me deja subir en defensa. Vamos a meterle más daño, tío. A tope con el daño. Vamos a pegar unas hostias como panes, ya veréis. Bien ricas las hostiejas que vamos a meter. Estas son runas antiguas. Que nadie ha dejado esto, seguro no quería que nadie lo descifrara. Vale. ¿Y ahora qué? Derrota a Hada Clavel. A ver, un segundito, porque quiero probar el tema este. Pero esto no hace daño, ¿no? Esto simplemente cae como... A ver. Nada, esto simplemente cae de golpe. O sea, es useless total. ¿Y ahora? Dejo ahí que se vayan... Esto mola, porque puedes mandarlos ahí que se vayan... Que se vayan encargando. ¿Veis? Está bastante bien. No tienes que hacer nada. De vez en cuando le metes una de estas, así terminan antes su trabajo y ya está. Venga, atacad, por favor. El caso es que de vez en cuando alguna toñeja me llevo yo. Y eso tampoco me mola. Esperamos que en líneas generales caen bastante rápido, o sea. A ver. Dale ahí. Y lo que yo no sé es si el daño que reciben ellos lo recibo yo. O sea, estos bichos se ponen ahí a pegarse. Vale, pero parece que la hada viene derechica por mí. Parece que le importa poco. Vale, me falta una hada del bosque. Ya está, alcanzaste nivel 6. ¿Dónde está la hada del bosque? Ah, vale, son estas. Que se diferencian de las otras en nada. Pero estas son hadas y los otros son... ¿Cómo lo he llamado? Hada Clavel. El otro son hadas del bosque. Madre mía, se te está liando un poco, primo. Parece que hay demasiada gente ya por aquí peleándose, ¿no? Venga, venga, métele, métele. Ahí está. Vale, eso más adelante puede ser un problema. Porque como hagas ataque de área y le metas a gente que esté cerca, te puede crear un problemita. Me alegra que vengas a ayudarnos, por supuesto. Justo cuando vas a decir algo, una sombra negra pasa sobre ambos, dándoles un gran susto a ti y a Dalila. ¡Un avestruz! Vale, no me digas más. Me van a dar un avestruz. Se llama Babies, es la mascota de Alana. Parece que está asustado. Dalila se encoge de hombros y lo llama. Venga, a ver, completemos y vamos a ver qué es lo que me dan. Recomendado. Más fuerza. Era lo que me esperaba. Continuar, continuar, omitir, aceptar. Venga, ¿y esto qué dice? Vale, que puedo meter otro puntito más. Vamos a meter los dos puntos estos de salud, ¿vale? O sea, el 2% realmente de salud. Porque he visto que ya me van bajando un poco la vida, ¿vale? Así que me interesa bastante. Bueno, no voy a seguir dándole, lo voy a dejar por aquí. Únicamente para que veáis un poco de qué va el juego. A ver qué os parece. Evidentemente queda como un cojón y medio de cosas por hacer. Porque ya veis que el mapa... Es grande de pelotas, ¿vale? O sea, estamos solamente en esta parte de aquí y fijaos todo lo que hay. Y esto me imagino que habrá hasta incluso más mapas. Esto es Navea, que también hemos ido, no sé qué es.
y Puerto Escandia, que es donde estamos ahora. Y hay bastante que recorrer, ¿vale? Así que nada, si os ha molado el juego, ya sabéis, chicos, darle ahí al me gusta, dejar vuestros comentarios. Si no estáis suscritos, si os apetece suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.